El pasado 1 de febrero se dio inicio al primer bloque de sesiones ordinarias del nuevo Consejo Municipal. Por ahora, los diferentes secretarios de despacho brindarán informe a la corporación. Con la apertura de las sesiones ordinarias, no solo inicia el año para los concejales, igualmente es el primer bloque de encuentro de la nueva corporación, que en su mayoría se renovó en las pasadas elecciones del 29 de octubre de 2023. Realmente, por ley y por norma, pues debemos iniciar con las secretarías, digamos, de más rigor del municipio. Entre ellas está gobierno, está hacienda, está salud. Entonces, la idea es ir abordando a cada una de ellas en este primer periodo. La invitación es muy clara, la corporación siempre será de puertas abiertas para todas las personas que nos quieran acompañar. Nosotros tenemos unos canales, ¿cierto? Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos YouTube, donde pueden estar observando también lo que va sucediendo en el recinto, ¿cierto? Sean sesiones, sean reuniones, sean actividades y demás. Ustedes saben que la corporación es la representación de todo el municipio, ¿cierto? Donde tenemos unos líderes y unos concejales muy buenos que también nos darán ese acompañamiento desde el recinto. El alcalde, Juan Diego Zuluaga, fue quien realizó las instalaciones del primer bloque de sesiones ordinarias del año, para el mes de febrero. Pues acabamos de hacer la instalación de, como usted lo dice, la primera sesión de sesiones ordinarias del Consejo. Muy contentos porque fue un llamado a trabajar en equipo, a trabajar por todos los sonsoneños, a comprometer a los concejales y por supuesto a la administración a todos esos procesos y proyectos que queremos sacar adelante y que dijimos que en campaña vamos a sacar. Ya es la hora de darle resultados a los sonsoneños. Nosotros vamos a ser muy ambiciosos con esos proyectos que vamos a presentar en ese primer bloque de sesiones. Estamos, por supuesto, llegando a la actualización que toca hacer de todos los proyectos, incluso los que venían de la anterior administración, porque hay que actualizar presupuestos. Una vez hayamos avanzado con eso, la idea es escoger cuáles son los prioritarios para pasárselos al Consejo en este periodo y, por supuesto, temas que sean ambiciosos, que sean retadores y aprovechar estos próximos 4 años que tenemos.